Hola a todos, hoy os voy a explicar cómo se cambia el nombre y contraseña de un router Huawei. Vale, ante todo lo que necesitamos saber es cuál es la puerta de enlace de nuestro router. En este caso es esta. Vale, si no lo sabéis, normalmente viene debajo del router y si no, abrís una ventana de símbolo de sistema, ponéis el comando ipconfig y ahí os saldrá vuestra puerta de enlace. Vale, tenemos que acceder al router. Para acceder al router, ¿cómo lo hacemos? Normalmente los operadores cambian el username y password, por lo tanto tendréis que solicitarlo, si no os funciona el que viene en la pegatina de abajo del router. Por lo tanto, yo en este caso lo sé porque se lo he preguntado a mi operador y podemos entrar. Vale. Una vez dentro, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí, Advanced, y donde pone VLAN, tendremos la red 2,4 GHz y 5 GHz. Primero vamos a empezar por la 2,4. Vale, para cambiar el nombre, tenemos que modificar esto. En mi caso, yo lo voy a dejar igual. Aquí modificaríamos el nombre y aquí modificaríamos la contraseña. En la de 5G, exactamente igual. Aquí... y aquí tenéis que tener en cuenta que algunas empresas de internet utilizan servidores ACS, que quiere decir que si tú modificas estos parámetros en un determinado tiempo, cuando se vuelva a actualizar el servidor ACS, modificará estos parámetros y se volverán a poner los que el operador ha elegido. Por lo tanto, si esto pasa, tendréis que poneros en contacto con vuestro operador y decirle que queréis modificar vosotros manualmente vuestros datos, o en su defecto se lo tenéis que comunicar a ellos qué nombre o contraseña queréis tener. Y hasta aquí es el vídeo de hoy. Un saludo y hasta la próxima.